Ya estamos de vuelta en Contigo Cantabria. Ocho minutos pasan de la una en punto del mediodía. Ya saben que hoy en el programa vamos a dedicar un tiempo a hablar en detalle del libro Cántabras, nuestro legado. Eva Fernández Cobo, muy buenos días. Hola, buenos Bienvenida días. Bienvenida contigo Cantabria una vez más, porque ya la última vez que estuvimos aquí charlando nos adelantabas ese proyecto que ibais a presentar, que ya, no es, ya es una realidad, como decimos este libro, Cántabras, nuestro legado qué historias nos vamos a encontrar en, en esas páginas? pues la verdad que es impresionante porque comenzó con la idea de que cada persona que participaba en el libro iba a contar su experiencia a nivel profesional y al final lo que hemos conseguido es llegar a profundidad a, a, perdón, a profundizar han contado sus vivencias han contado sus miedos han contado sus logros han contado sus fracasos que, que también es importante contarlo. muy importante Lucía muy importante porque lo que realmente te enseña a través de este libro es que bueno pues que en la vida no se trata todo de decir uy he logrado el... uh -huh. no 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 sino que eh, no he conseguido esto pero me va a servir para aprender y empezar a luchar uh -huh. y, y luego además es que lo haces hasta mucho claro. mejor de hecho muchas veces yo creo que incluso de esos fracasos que a veces sí. eh, quizá nos da más eh, bueno no apuro pero sí nos dan más sí. reparo contar, luego también salen grandes éxitos. Es que es exactamente, yo creo que hace el efecto rebote, yo creo mucho en ello. Y creo, es como cuando tienes una situación en la que dices, jo, qué malo estoy pasando, uh -huh. tengo que ponerme las pilas, yo creo que lo multiplicas por dos, ¿no? Sí. Entonces, al final, yo creo que el éxito lo logras con más fuerza o con más entusiasmo. Sí. ¿No? ...es mi, mi forma de pensar y bueno, y la del resto. ¿eh? Seguro que sí. sí, sí. Eva, ¿qué, ¿qué mujeres, qué nombres forman parte de, de Cántabras? Nuestro pues legado? mira... Eh, Entre, ele... Algunas de ellas, por sí, lo menos, sí, porque sí, sé sí, que sí. sois muchas mujeres. Sí, pero algunas. sí, sí, sí. Bueno, tenemos grandes empresarias de la región... Eh, tenemos profesionales, está a ver, el, está Isabel Tocino, que uh -huh. es la vicepresidenta del Banco sí. Santander, lo digo un poco por respeto hacia ella, sí. también la directora del Parlamento Europeo, que también ha querido participar dentro, dentro del libro del foro. Está, está Maite, de La Flor de Tetuán, uh -huh. está Laura Sáenz de Aja, que también uh -huh. ha participado en el libro. Está también Tete Bayodet, nuestra uh -huh. premio empresaria sí. y nueva directora general de comercio. Está Gema Igual, nuestra alcaldesa. Bueno, es que hay un cúmulo de, de mujeres. Uh -huh. Está Marían Marian Rueda, de la imprenta J. Martínez. Sí. Está Pilar y Sonia Pascual, grandes mujeres. Uh -huh. Bueno, todas son muy grandes para sí. mí, ¿eh? Pero es cierto, ¿no? Que, que bueno, cuando, cuando participa gente de, de cierta envergadura, ¿no? Yo, a mí me parece admirable y me encanta, me encanta escucharlas, sobre todo que nos cuenten sí. un poquitín su historia. Y de hecho una obra al 100% a favor de, de bueno una obra colectiva podríamos sí. decir porque cada uno habéis puesto vuestro granito sí. de, de arena, pero al fin y al cabo a favor de, del talento eh, femenino, ¿no? Un poco ese es el objetivo. Exactamente. El objetivo ha sido el bueno el dar voz a mujeres uh -huh. y sobre todo el, el que el talento femenino se visualice ¿no? y, y se vea ¿no? qué capacidad, qué gran capacidad tienen, tienen todas las mujeres, por supuesto, pero por lo menos tener la vivencia ¿m? y haber escogido, porque ha sido la editorial realmente, la uh -huh. que decidió que personas, bueno, pues iban a. Bueno, por mí hubieran participado todas. Porque es verdad. Sí, es porque cierto. a mí cuando Todo me. Mundo tiene algo que contar, ¿verdad? Claro, a mí cuando me llamó Mercedes la dije, jo, yo te daría ahora mismo el listado completo y me encantaría hacerlo para, para todas claro. las mujeres que tenemos aquí. Para una segunda edición. ¿Eh? Exactamente. hoy pues se lo voy a proponer. Pues claro. Ya decimos que para una segunda edición. Mira, me has encendido ya. Eva, ¿cuáles podríamos decir que, que son algunas de esas enseñanzas? O por ejemplo, tú en primera persona sí. eh, como presidenta de la Asociación de Mujeres empresarios de cantabria cuáles son algunas de esas enseñanzas que, sí. que estas autoras que, que vamos a encontrar en cántabras nuestro legado pues mira enseñanzas a ver yo siempre digo no la mía personal uh -huh. lo digo siempre no que en la vida hay que ser muy valiente que te encuentres con lo que te encuentres hay que seguir luchando yo siempre es mi consejo que da igual que te caigas una que cinco veces que siempre hay que levantarse y que siempre hay que buscar un camino porque le hay, porque le hay. Y que no debemos asustarnos, aunque veamos una pared muy uh -huh. grande, muy grande de cemento, que dices, por aquí no paso, no importa. Sí se puede pasar. Después, eh, no sé, me encantó, por decirte algún ejemplo, uh -huh. pues por ejemplo, hay una, Rocío Bielba, creo que es mira otra ¿Sí? de las autoras, que decía, yo nací con una intención que era... Conseguir, conseguir una serie de metas que me había propuesto y, 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 y de verdad me lo he propuesto, lo voy a conseguir. O sea, gente que no tiene miedos, que, 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 que te enseña, que aprendes, dices, qué lejos, qué lejos llegan y, y lo consiguen. Y aunque no lo consiguen, o sea, otras personas te dicen, pues mira, me he caído varias veces. Ajá pero me sigo levantando, eh, es tan importante el lograr equipos, el, el trabajar motivando a la gente, el ayudar a otras personas, el, no sé, el ayudar a apoyar a otras mujeres, porque yo es una de las cosas que también siempre digo y que, y que a mí me encanta, una vez tuvimos aquí con nosotras a Grisel, la vicepresidenta uh -huh. de Madrid, que me acuerdo que nos dio una charla muy interesante y nos encantó, y nos dejó una frase y era que mujer tira de mujer, Efectivamente. es decir, debemos hacerlo. No ponernos a veces Eso es. estancadillas en sí, el camino, Sí, sí, sí. Mira, nuestra alcaldesa en la última uh -huh. recepción que tuvimos en la copa de Navidad dijo, por favor, ayudémonos las mujeres, sí. que es importante. Es verdad. Te digo pequeños ejemplos, uh -huh. ¿no? Y, y es cierto, y es cierto. Debemos ayudarnos, Sin todo duda. ese tipo de, de vivencias, sí. porque al principio parecía que era lo que te he dicho antes, ¿no? Un libro era exclusivamente profesional, pero al final se transformó sí. y han sido las vivencias de cada uno. Muy bonito. Eva, ¿cómo, cómo surge la idea de, de hacer este libro? Pues mira, nosotras eh, sabes que pertenecemos a una organización internacional uh -huh. y entonces... Eh, estamos en, en BPV a nivel nacional, tenemos diferentes encuentros, reuniones. Entonces, en uno de esos encuentros, yo conozco a, a Eva, Eva de ASEME en Madrid, una gran mujer, también presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias allí, una mujer a la que admiro mucho y gran amiga mía. Entonces, hablando con ella, en su junta directiva está Mercedes Pescador, uh -huh. una cántabra maravillosa que tiene una, una editorial. ¿m? Con ella está también Carlota Lorenzana, otra también, sé sí, claro, es un paro y ahora me sale. Y entonces, hablando con Mercedes, me, me dice que, que bueno, pues que habían hecho un libro de, bueno, pues en una asociación de otra cosa. Y entonces me dice, oye, nos ¿no gustaría, nos no gustaría crear vuestro propio ser pioneras en este proyecto. Y lo que digo siempre, que te lo digo siempre que vengo, ¿no? Según me lo dijo, digo, por supuesto que sí, ello. por supuesto que sí y nos pusimos, bueno, pues manos en la masa, la como obra. digo yo, a la obra, ¿Sí? y, y nada, pues eh, ella contactó con el Parlamento Europeo, que son uh -huh. los que también nos han dado soporte ¿Sí? en nuestro proyecto, de hecho, bueno, como te he dicho hace un momento, también ha participado, uh -huh. y, y nada, y lanzamos ¿Y nuestro libro, resultado. y somos Cantabria, somos, Cantabria es nuestro legado, es el proyecto pionero a nivel nacional, de hecho, nosotras, hay un grupo de mujeres que pertenecen a, un, a otro grupo también, a mujeres influyentes, uh -huh. que viendo nuestro proyecto, lo han tomado como referencia. Sí, y ahora ellas, eh, en un futuro, quieren empezar a hacerlo, pues eso a nivel de comunidades. Pero bueno. Las cántabras estamos ahí dando fuerte. Sin duda. Eva, no hace demasiado lo habéis presentado en el Palacio de Festivales, también sí. contáis con el apoyo del Gobierno de Cantabria. En dicha presentación también participó el vicepresidente del Ejecutivo sí. Cantabro, Pablo Zuluaga. ¿Cómo sí. fue la presentación? Bueno, pues mira, eh, lo organizó Mercedes porque fue la que me llamó y me dice: Oye, Eva, mira, ¿qué te parece si lo primero que hacemos es organizar una rueda de prensa y posteriormente ya. Hacemos eh, una presentación, pero con autoras para que nos cuenten claro. un poquitín sus proyectos. Y, y yo le dije, mira, me parece perfecto. Y entonces es cierto que se preparó como muy de hoy para mañana, ¿no? Y, y, y nos sorprendimos, porque es que fue un exitazo de, de verdad, de afluencia de gente. Oye, bueno, yo me asusté, <laughs> me asusté, era una rueda de prensa simplemente. Sí. Entonces eh, se invitó a Pablo Zuluaga para que nos acompañase, por, bueno, representando al Gobierno de Cantabria, el máximo representante en el tema de igualdad. Por supuesto estuvo con nosotras ahí de la mano y la directora general de la mujer estuvo también. Y, y bueno, bueno, pues fue un éxito ¿eh? muy contenta. Y donde, seguro que ahora muchos telespectadores están preguntándose, oye Eva, ¿dónde podemos encontrar un ejemplar de Cántabras Nuestro Legado? Pues mira, eh, lo van a vender en el corte inglés uh -huh. y creo que en librería Gil también, no obstante, eh, yo vamos a ver, bueno, nosotras también, con nosotras pueden contactar a través de la asociación, y nos ponemos en contacto con Mercedes y ella nos dice lo que necesitemos. Mm -hmm. Eva, tenemos que ir terminando, pero antes de que te marches, ¿qué, qué legado en nuestro día a día, no ya solo eh, con, esta maravilloso, con este maravilloso libro que podemos comprobar eh, las historias de muchísimas profesionales que estáis en el día a día en el panorama de la región, pero en nuestro día a día de todas las mujeres eh, cántabras que, que estamos trabajando, ¿qué legado tenemos o debemos dejar a, a todas esas niñas que, que están empezando ahora eh, sus estudios, por ejemplo? Pues mira. El no tener miedo, el ser valientes, el que si tenemos una, una ilusión, un sueño o lo que sea, hay que conseguirlo. ¿Mm? Y sobre todo, ayudarnos, ayudarnos muchísimo. Hombres y mujeres, ¿eh? uh -huh. lo digo siempre, Por supuesto. otra cosa es que digas entre mujeres que a veces es cuando más necesitas, que se vis visibilice uh -huh. y el talento, ¿no? Pero sobre todo eso. El ayudarse, el ayudarse de verdad para salir adelante, porque yo creo que cuando creas redes y colaboras y trabajas conjuntamente, las cosas se consiguen, en serio. Sin duda. Eva Fernández Cobo, muchísimas gracias y enhorabuena a todas esas cántabras que nos mostráis vuestro legado. Muchísimas Grandes cántabras, muchas gracias. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta en Contigo Cantabria.